Buenas tardes, Jo. ¿Qué pasa? ¿Qué sorpresa? ¿Por qué? ¿Es pronto? ¿Es demasiado pronto para emitir o qué? Ya, yo qué sé, es que ayer me quedé muy rayado con los puzzles y el haberlo dejado tan entre medias. Y nada, esta tarde me he puesto con él, me he sacado el último capítulo. Y nada, digo, pues ahora que tengo un capítulo nuevo por delante, pues voy a emitirlo. Que madre mía, Dios y ayuda ayer. Entre el piano, el puto puzzle de las estatuas y bueno, en fin. Pero bueno, ha salido todo. Así que nada, vamos ahora con el capítulo 4.2. Era difícil, pero bueno, hay métodos para pasárselo. Vamos a dejarlo así. Hay métodos para pasárselo. Lo que pasa es que tienes que usar un poquito la cabeza, ¿vale? Y ayer yo ya estaba ya muy cansado. Muy, muy, muy cansado. Entonces, hoy lo he probado ya con la cabeza un poquito más fresca. Y ni tan mal, ni tan mal al final. También un puzzle que me rayó mazo, tío, fue el del ordenador. Porque en el puto ordenador, tío, voy a abrir el ordenador para, no sé si le habrá pasado a más gente, pero voy a abrir el ordenador para meter la contraseña. Ahí había que meter una contraseña y bueno, había que hacer un montón de historias. Y voy a meter la contraseña, tío, y no iba, y no iba, y estuve como 20 minutos metiendo la puta contraseña, tío, digo, no va. Y ya después me quedo rayado y digo, es que hay como una tecla marcada. Empecé a buscar, tío, a buscar. Bueno, a buscar, a darle a examinar todo el rato, tío. Y en una de estas, tío, dejó de aparecer la tecla marcada y ahí sí me dejó meter la contraseña. Pero estuve como 20 minutos, tío, metiendo una contraseña con una letra ya marcada previamente. O sea que entonces no iba. Y me dejó mazo de rayado, tío, 20 minutos ahí. No sé si le habrá pasado a más gente o soy yo el único retrasado al que le ha pasado esto, pero. Pues es que esa es la movida, que no sé si será un bug o algo, porque no sé si le habrá pasado a otra gente, pero yo qué sé. A mí me dejó un tanto extrañado.
Si veis, si veis las notas, vamos, la chuleta. Si veis las notas que tengo por aquí para ir avanzando en el juego y todo eso, los puzzles, flipáis. Flipáis. Hay cosas que hasta les pongo una interrogación porque no sé si es seguro o no es seguro. Pistola, dice el otro, pero es que sin balas no hago nada, tío. Sin balas estoy vendido. ¿Qué tengo? Ah, y ahora no tengo balas. Para que veas, ¿eh? Ahora no tengo balas. Bueno, a ver, también estaba jodido, ¿eh? Porque he llegado del capítulo 4. Uy, y por aquí no. He llegado del capítulo 4 con apenas un toque de vida nada más. Entonces he pasado aquí al capítulo este, al 4.2, pues eso, que te tocan y te joden vivo. Tío, si se trata de sobrevivir, si en realidad cuantas menos balas haya, mejor, ¿sabes? Madre mía. Está bien, tío, pero porque hay situaciones en las que no tienes que usar el arma y situaciones que sí, lo que pasa es que tú no diferencias entre
las situaciones que sí, las situaciones que no. No tienes, no sé. O sea, nunca sabes cuándo va a ser una situación de usar el arma, ¿sabes? Entonces siempre estás con esa duda. No. Mierda, mierda. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! Si es que hay un hijo de puta que se queda ahí. O sea, me siguen dos, pero hay uno que se queda. Nada, Luca, hasta que nos salvemos al puto poli. No, vamos. No. Mierda, mierda. ¡Socorro! ¡Ayuda! Salvado, hijos de puta. Venga, vale, pues ahora hay que volver. Vamos a cargar un poquito de energía. Mundo, ¿sabes lo que te digo? O sea, si no se acercaba el bicho por esa dirección, tenías que acercarte a él e irte por otra, pero... ¡Qué puto bicho, tío! Nada, pero esta ha sido una... Esta ha sido, dentro de lo que cabe, una tontería. Lo gordo viene ahora, ¿sabes? Lo gordo
todo tiene que venir ahora que acabo de empezar el capítulo. Atravesar la finca del tío Paco para ver qué coño hay ahí. Pues que claro, puede haber cualquier cosa en cualquier lado. No me fío de tomar el camino sencillo. Una cosa que sí que estaría chula sería tener la opción, tío, de a medida que vas avanzando poder mejorar las habilidades, como la salud, la resistencia y todo eso. ¿Qué dices, Abel? O sea, eso es demasiado grande. Yo pienso que parte del camino que estás haciendo de aquí a donde vayas, esto es muy grande. O sea, esto tiene que tener más... Tiene que haber más eventos en este campo. Porque claro, lo fácil es seguir el camino que te lleva hasta el otro punto. Pero claro, tienes... No sé. Tienes un montón de campo por explorar. Tiene que haber algún evento más o algo, seguro. ¿Lo veis mejor ahora? Imagino yo que sí, ¿no? Y balas, Abel, me las he fundido todas en el capítulo anterior. Es que es muy grande el descampado, joder. Es lo que os estoy diciendo, que aparte del camino que tienes que tomar para llegar al otro punto, es demasiado grande, algo más tiene que haber. Mira, mapa actualizado. Cementerio.
me parece el juego a estas alturas? Pues lo mismo que me parecía desde el principio. Yo normalmente no me suelo equivocar a la hora de escoger un juego. Muy rara vez me decepciono con un juego. Me he cabreado mucho, eso sí. Con puzzles y eso, pero... es que era obvio que iba a pasar esto. Era muy obvio. Abierto como tal no hay, o sea, todo tiene sus límites, ¿no? Pero sí que hay zonas que son muy grandes y que por seguir el camino del juego a lo mejor no te da por explorar, pero sí hay eventos alternativos y todo eso, o sea que está muy bien, tío. Y este tío no sé dónde ya quiere que le ponga la caja, tío, para subir, no sé. Pues entre 60 horas, creo que dijo Abraham Elin, creo, 60 horas mínimo. La primera vuelta y todo, ¿vale? Tío, ¿qué más quiere que arrime, tío?
Es una movida, porque ahora no te dice ni el punto exacto en el que estás, o sea, no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea de dónde estoy ahora. Vale. Es que yo estaba diciendo, ¿dónde pollas estoy? ¿Vale? Se supone que ese punto de ahí soy yo. Se supone. Yeah.
vacilando que después de toda esta vuelta hemos llegado aquí otra vez. Rayado esto, ¿eh? Símbolo de donde se supone que está la posición no se mueve, tío. No se mueve, tío. Muy, no sé, muy extraño, tío. Thank you.
Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos.